Anoche tuve un sueño. Hoy, todos los que estamos acá estaban tomando mate, esperando la hora. Todos vamos a morir. Todos. Y yo le dijo a Charlone, le digo una cosa, mi coronel. Voy a morir 100 metros delante suyo. Ese era su privilegio, poder morir delante de su jefe. Y así fue. Y yo, dijo Luis María Campos, que era bajito, que era teniente, vos, Petit, vas a quedarte acá para contarlo. Efectivamente, él lo contó. Bueno, esa mañana, Cándido López recibió una esquila de metralla en la mano derecha y entonces se hizo un vendaje. Y salía tanta sangre que vino un ayudante de él, hizo un vendaje y lo mataron. Entonces estaba muy expuesto y lo arrastraron y lo sacaron. No merecía Solano López lo que hizo el pueblo por él. Fue un canalla Solano López, lo digo con todas las letras. Gritó y se oyó en medio de la selva, muero con mi patria. Verdad absoluta, había matado al Paraguay, él mismo. Con su locura. Esto es así. Vamos allá. Ah, este es el ataque al Boquerón. De los cuadros de la guerra es el más grande. De la guerra, ¿eh? Sí, tal cual. Eso, todo eso. Ya algún día vamos a ir ahí. Yo sentí un fantasma detrás mío que me estaba espiando. Me di vuelta y me encontré con la cara de José Luis. Me asusté, ¿va? Sí. Y entonces José Luis me mira, me dice, disculpe. ¿Eso es Cándido López? Sí, le digo. Me dice, ay, yo ando buscando, porque quiero hacer algo sobre Cándido López, qué sé yo cuánto. Estoy intentando de encontrarme con alguien que me diga algo. Le digo, bueno, ya lo encontró, le digo, soy yo. Me dice, ah, ¿usted sabe de Cándido López? Le digo, sí, le digo, yo soy el nieto, se quería morir. Yo presiento. Conocí a Adolfo López en un negocio de fotocopias. En medio de una discusión con el empleado sobre la reproducción fiel de los colores de las fotos que había llevado. Adolfo está escribiendo un libro con recuerdos de familia sobre su abuelo. Y antes de terminarlo, piensa viajar por los lugares que él atravesó durante la campaña de la Triple Alianza contra el Paraguay. Habría que haber coloreado esto. Por lo menos el Paraná, que es un referente, ¿no? Esta es la isla donde hubo un combate. Los paisajes más cercanos que se ven en los cuadros están a pocas horas de Buenos Aires. Los más distantes, en un país olvidado en el corazón de Sudamérica. Lejos del mar. Ah, están las cuatro banderas, qué buena idea. Muy lindo. Viste que se me ocurren cosas raras, ¿viste? Cirilo Batalla Hermosa es un paraguayo amigo de Adolfo. Admirador de la obra de Cándido López y conocedor de los lugares por donde él pasó como soldado. ¿Dónde pasó su abuelo? Sí. Y digamos, hasta Curupaití. Claro. Que es para donde él termina la guerra y... Cuadros. Sí. Los cuadros terminan también ahí. Habían planeado un viaje para recorrer juntos los campos de batalla donde se enfrentaron sus abuelos. Pero pocos días antes de salir, Adolfo empezó a sentirse muy mal y decidió no viajar. Yo ya estaba obsesionado con la idea de buscar los sitios exactos que se ven en los cuadros. Cándido López se alistó como voluntario del ejército argentino en el Batallón de Guardias Nacionales de San Nicolás. Como sabía leer y escribir, lo nombraron teniente primero y le asignaron un pelotón. Pero como todavía no sabía cómo manejar un arma, prefirió el rango de teniente segundo. En junio de 1865, las primeras tropas aliadas marcharon hacia la provincia de Corrientes. Empecé pintando en Rosario, pintura al grupo. Pintaba coches, me hacía mal en la salud, entonces tuve que dejar. Y empecé a trabajar en la construcción,
¿Cómo andaste? Batalla, che. Yo creí que no me iba a conocer. ¿Cómo no? Te voy a conocer tanto. La primera persona que Cirilo Batalla me presentó para ubicar el punto de vista del primer combate es el señor Ocampo. Nicomedes. Un escritor amigo suyo que perdió la vista de chico en un accidente y a quien Batalla le explicó detalladamente lo que se ve en los cuadros de Cándido López. Lugar histórico, Yatay. Victoria de los ejércitos aliados sobre los invasores en la Guerra del Paraguay. 17 de agosto de 1865. La mayoría de la gente no quiso saber nada con pelearse contra los paraguayos. Pues si somos, eso de decir hermano es una forma, ¿no? El sitio donde Ocampo nos llevó no tenía relación con las barrancas que aparecen en el cuadro sobre la batalla de Yatay, donde se enfrentaron los ejércitos aliados de Argentina, Brasil y Uruguay contra el de Paraguay. Y que empiecen a buscar dónde está la fosa común, una gran fosa, y que ahí fueron enterrados, o sea, tirados muchísimos cuerpos de paraguayos muertos. La segunda persona que nos presentó Cirilo es don Eugenio Colunga, descendiente de un soldado paraguayo muerto en la batalla. Vinieron, muy resentimos nosotros, que llegaron a caballo, ¿no? con todos los pertrechos de guerra. Los ruidos hacían, todo, sentimos todo. Salimos afuera, ¿no? Son los paraguayos muertos, me dice mi madre, que vienen a visitar a los otros muertos. Alejandra, su hija, y Fabián Leguiza, el esposo, nos llevaron finalmente a las lomas desde donde fue bocetado el cuadro. Al principio del viaje no me importaron demasiado las razones o los objetivos de la guerra, ni sus consecuencias. En la provincia de Corrientes la guerra no es una guerra nacional, es una guerra civil. La sociedad correntina se fractura. Y nuestros viejos aliados habían sido los paraguayos toda la vida. Sí. Y nuestro principal enemigo había sido el Imperio de Brasil y el puerto de Buenos Aires. O sea, que era medio loco juntarse con esto para pelear con los amigos, ¿no? Y ahí estaba la toca. Solo seguí fascinado el rastro del pintor. Cándido López, el manco de Curupaití. Essas árvores que eu te digo que são árvores nativas. Que estas barrancas aqui, ó, claras, com barro, é sinal que a água sobe e desce, né? Este arroyo era mais angosto, era menor. É, talvez seja aí no verão, bem baixo aí. Bem verão, está baixo. Será que é o salto aí? Isso há 150 anos atrás, né? Estou vendo ao monte a buscar a liana. Todas suas pinturas têm um ponto de vista de altura, desde el cual se pueden ver muchas acciones al mismo tiempo. Todos los hombres son igualmente pequeños frente a la naturaleza. El campamento argentino en Uruguayana estaba donde hoy hay un destacamento brasilero. Sí. Los soldados vienen del monte de estas partes, vienen para acá, de la parte de atrás. Un coronel retirado llamado Carlos Fontes se acercó para ver qué estábamos haciendo. Insistió para que visitáramos el Museo Histórico de la ciudad, donde hay una espada que perteneció a Pedro II, poeta, filósofo, hombre de ciencias y emperador de Brasil en tiempos de la guerra. Si él no tuviese esa ambición que él ya trouxe doutrinado, porque él fue educado en Francia, ¿no? La propia Francia ya tenía aquellas ideas napoleónicas de emperador, de dominar. Cuando él murió en Aquidabán, la carruaje de él tenía un manto y una coroa. Es sinal que viene a confirmar que realmente él quería ser emperador y unir aquí
os povos platinos aqui, queria unir. A intenção dele é fazer um governo só. Ele já estava até com a coroa e a manto. E o manto. Por momentos senti que me perdia com o idioma, porque parecia que Fontes falava do imperador de Brasil, pero en realidad hablaba de Francisco Solano López, el otro López, el presidente de Paraguay. Era prácticamente el país más moderno de América. Tenía fundición, Brasil no tenía fundición, Brasil fue tener fundición. Cuando yo era chico, por un par de años, le pusieron su nombre a la calle donde vivía con mi familia. Le pregunté a mi viejo, que se había enojado con el cambio de nombre, quién era ese López, y me contestó que era uno que si no lo paraban a tiempo, Buenos Aires hubiera terminado siendo la capital del Paraguay. Todo eso porque había un conflicto en el Paraguay con esa gente que era descendencia española, era lo más que tenía dinero y tenía campo, y entonces le empezaron a sacar un poco de campo para ayudar a los más pobres, y ellos se enojaron, vendieron su campo con un poquito y se cambiaron para Buenos Aires. Y eso armó una legión, se llama Legión, para... La Legión Paraguay. O sea, y eso dice el... Solano López nunca invadió Buenos Aires. Pero algunos paraguayos que vivían en el Río de la Plata estaban decididos a derrocarlo y también formaron parte del ejército aliado. Esta aqui é a trincheira, esta é a rua que nós estamos passando. Este, o sea, onde está a trincheira é esta avenida que isto, estamos indo. A esquerda, ciudad, a vila. E a direita, a Tríplice Aliança, sitiando. Rendição de Uruguaiana, setembro 18 de 1865. Uma das pequenas figuras ao fundo é Pedro II, emperador de Brasil. Llegó desde Río de Janeiro para presenciar junto a su ejército, compuesto fundamentalmente por hombres negros esclavos, la rendición de las tropas paraguayas que se había apoderado de la ciudad. Porque no sé cuando este era el cementerio del... La referencia para encontrar el punto de vista del cuadro podría haber sido el viejo cementerio. Pero en su lugar hay una fábrica abandonada y una villa miseria. Cadê os aquele lá? É documentário que vai passar, em Buenos Aires vai passar. Quando foi inaugurada essa ponte, então estava escrito uma frase: tudo nos une, nada nos separa. Tudo nos une e nada nos separa. Nos separa. Se acá está esta base de pedra, não é essa? Não, essa pedra colocaram agora. Não, eu estou dizendo que não é viejo. É nova. Campamento argentino em Uruguaiana. Imperio del Brasil. Agora, se o Paraguai, o povo paraguaio, tem o Solano lá, o Francisco Solano lá, como seu herói, esse é problema deles, que tem um herói. Eu, quando escrevo história, procuro escrever a história, aquela científica e não política. Porque eu falo, por que deturpar? Houve uma guerra, houve genocídio? Houve. E qual é a guerra que não há genocídio? Houve alguns comandantes que se excederam. A finales de septiembre, los aliados volvieron a territorio argentino para perseguir a los restos del ejército paraguayo que venía avanzando hacia el Río de la Plata. El primer cuerpo del ejército argentino cruzó el río Corriente el 5 de noviembre de 1865. Hasta los carros pasamos para llevar del otro lado. Después, en combate, así morían y dejaban sus cosas abandonadas o antes de morir enterraban o pedían a algún compañero que lo entierre, las cosas, las pertenencias de ellos. Y esta es la máquina. Con estos pasamos el tiempo cuando tenemos libre. Es un hobby. También somos aficionados a la arqueología. Buscamos todo lo que sea necesario para enriquecer la cultura, enriquecer nosotros, porque si encontramos algo bueno también pasamos al frente. Eso que dicen, no vayas a sacar un entierro, porque te van a salir víboras, chanchos sin cabeza, toros sin cabeza. Son todos cuentos, leyenda. Acá en Corrientes hay leyenda
estúpida. Yo he visto un tipo que sacó una botijuela de barro más o menos de 50 litros lleno de libras esterlinas. Hasta adentro tenían las marcas de las libras esterlinas. La que apoyaban en la pared, así como eran redondas, tenía el círculo medio blanco. Alguna como si fuera la luna cuando está en cuarto creciente. El 12 de noviembre se celebró una misa en las costas del río Batel. El general Bartolomé Mitre, presidente de la República Argentina y comandante supremo de las Fuerzas Aliadas, manda llamar a su carpa al soldado que hace dibujos sobre los movimientos de las tropas. Cándido López se presenta ante él temeroso, pero Mitre, después de ver sus bocetos en lápiz, lo felicita y lo alienta a seguir el trabajo, augurándole que algún día servirá como testimonio de la historia. Salimos de campaña y a los 3 meses en Asunción, eso era lo que decía Mitre. Y esto era los ranchos de los soldados paraguayos, los quemaron y quedaron así. Las cruces que se ve acá son de los paraguayos, enterraban sus muertos, las cruces que se ven. El sol, ya está prendido en los fuegos para todos. El 11 de diciembre, la columna argentina establece campamento en el pueblo de Empedrado, en las costas del río Paraná. Este habrá estado más bajo el río por las playadas que tiene. ¿Se nota? La distancia de la costa a la granja. Hay que buscar, poner en un banco de arena que hay por ahí para poder verlo. Esa casa que está ahí es una que estuvo en la época de la guerra del Paraguay. ¿Cómo hacían estas casas? Esto es un poste de quebracho. El material incorruptible por el cual los ingleses venían aquí a Empedrado. Venían a buscar el quebracho porque del quebracho extraían el tanino con el cual curtían el cuero. Empieza a parecerme absurdo estar haciendo este viaje sin Adolfo, el nieto de Cándido López. ¿Dónde? ¿Al puente Pessoa? No, porque te entró mal. ¿Y por dónde es? Tiene que entrar, que allá lo seca la garita. La Nochebuena sorprendió al ejército aliado cruzando el riachuelo, en las cercanías del puente Pessoa. Después de 7 meses en campaña, las tropas estaban agotadas por el cruce de ríos y esteros. ¿Qué ponemos, Marce? 250-16. Diezmadas. Más por el cólera que por el enfrentamiento con un enemigo que retrocedía. ¿Está profundo? ¡Buena, Colo! ¡Bravo! ¡Ahora léelo desde ahí adentro! Antes de ir a la guerra, Cándido López viajó por el interior de la provincia de Buenos Aires haciendo retratos al óleo. Se asoció con un francés para hacer también daguerrotipos, pero las pérdidas de dinero con la nueva tecnología crecían año tras año. En uno de los pueblos conoció a Emilia Magallanes, la hija de un terrateniente que más tarde sería prometida a otro terrateniente. Sus maestros de pintura lo alentaron a perfeccionarse como paisajista, pero falto de medios para emprender un viaje a Europa, comenzó a recorrer la Argentina. ¿Qué hace que nosotros, los correntinos, seamos más argentinos que paraguayos?
si vamos a analizar y hacer el balance, somos más paraguayos que argentinos. Somos Fundación Paraguaya. Nos hemos proclamado durante 3 siglos hijos dilectos de Asunción. Y tenemos una relación con Argentina que data de 1861, o sea, escasamente 140 años. ¿Qué es lo que hace que seamos más argentinos que paraguayos? De todas las ciudades fundadas río abajo por criollos nacidos en Asunción del Paraguay, ninguna creció tanto como el puerto de Buenos Aires. Negociando todo tipo de bienes producidos en Inglaterra y cobrando el tránsito al mar a toda la mercadería que llegaba desde río arriba. El conflicto estalla cuando el 13 de abril de 1865 los paraguayos capturan 2 barcos de la Marina Argentina estacionados en el puerto de Corrientes. Al día siguiente ocupan la ciudad con apoyo de parte de su población y se llevan cautivas a las esposas de los principales jefes militares de la provincia. Los porteños, enfurecidos, responden al llamado del presidente Mitre, que desde el balcón de su casa proclamó que en una semana estarían en campaña y en 3 meses en Asunción del Paraguay. ¿Quiénes son? Bueno, esto lo llevaron los paraguayos cuando la invasión y después... Devolver. Y los aliados trajeron por presiones. Y ahí en ese cuadro van a ver un poco una evocación a la muerte de Toribia de los Santos de Sosa, que es la única que se muere, que muere de cólera. Y ahí en ese cuadro están todas las demás cautivas. Incluso están los chicos, los niños. Los niños. Carmencita y Manuel. Terminada la guerra, las 4 cautivas y los 2 niños regresaron a la ciudad de Corrientes, mientras miles de correntinos viajaron en dirección opuesta, mudándose al Paraguay. Cualquier país que iba a se casar con las paraguayas que había quedado. ¿Y por qué había ocurrido eso, sabe usted? Y porque murieron todos los paraguayos. Murieron todos los hombres, claro. Sí. Y entonces... se benefició con esa ley. ¿Cómo vinieron así sin y sin con el libro nomás sin? Y es nuestra guía. No, pero 100 años atrás, ¿cómo va a pretender usted encontrar la costa igual que 100 años atrás? Tan atrasado no estaba, un poco, sí. ¿Y conoce algún bosque como este? Eso puede ser los pobladores, yo no, porque yo soy civilizada, yo nací en la civilización, entonces no nací acá, lamentablemente. ¿Había más bosque antes? Sí, muchísimo todo por allá. Cortaron todo. Todo. Cortaron, quedaron todos los más chicos. Nacieron todos, ¿no? ¿Cuántos años tiene este árbol? Este tiene 150 años. ¿Cuánto? 150 años. Sí, pues no, son de crecer muy lento. Sí. Y muy probable que si hubo los combates tengan una bala adentro. La cinta aisladora. Es una planta de espinillo parecido al agarró, pero es más chico. Más... Cirilo nos llevó hasta la playa de los antiguos corrales que dan título al cuadro. En el otoño de 1866, el ejército paraguayo había sido totalmente desalojado del territorio argentino y los aliados se preparan para invadir el Paraguay. Este es en Estero Bellaco. Ah, Estero Bellaco. Acá. Sí.
¿Por qué no entiendo para nadie? En el Estero Bellaco. No, yo no entiendo. Encima del Estero Bellaco nosotros estamos. Ellos dicen que vivían en el Estero Bellaco, dice. Este es Curupaytí. Curupaytí. ¿Cómo se dice? ¿Curupay? Curupaytí. 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 Montones de árboles. Sí, así. Se ve visible bien patente. Está bueno. Se ve mal los colores de las piedras. Este probablemente después de una lluvia pintó. Lo que ustedes conocen también son lo que nosotros estudiamos. Pero nosotros conocemos como que los paraguayos nos invadieron. ¿Ustedes qué conocen? No. Eso solamente es lo que ustedes le enseñaron. Sí, y a otra parte les enseñaron. ¿Pero a ustedes qué les enseñaron? No, nosotros no fue de esa manera. ¿Y cómo fue? Y ahí, por ejemplo, que Mariscal López fue, diríamos, en apoyo a Uruguay, ¿verdad? Seguramente hubo alguna desinteligencia también y por eso es que se llegó a esta guerra. Muy frío, una vez que todas las defensas paraguayas sobre la costa fueron bombardeadas por la flota imperial brasileña, los aliados avanzaron hasta el pueblo de Paso de Patria. Y así se fue pasando la hora a la hora. Esta es Italia, España. Al llegar a Paso de Patria, nos instalamos en una posada atendida por Laureano Ruiz y su esposa, Cándida. Longino y Odina son dos profesores amigos de Cirilo Batalla. Yo comencé en este edificio, yo hice las primeras letras. No se emociona. Es verdad. ¿Qué estudió ahí? Sí, ella. Yo comencé a hacer la primaria, el primer grado. Yo hice este edificio. La vieja estación de telégrafos, antiguo cuartel del Mariscal López, se convirtió luego en escuela. Pero ya no existe más. Se quedaron muy pocas. Quedaron todos. Saquearon, directamente saquearon. Muéstrame el otro cuadro. ¿De cuál es? Del hospital. Ah, del hospital. Está acá. No, de Telata. Ella es profesora de manualidades.
¿Qué tal? Ocampo. El segundo cuadro que bocetó Cándido López en Paso de Patria 3 meses más tarde tiene algunos elementos del primero. Una pequeña capilla y 2 árboles altos que ya no están. Es el campamento. El lugar ahora es el hospital del ejército aliado. Quedaron muchísimos heridos, entonces. Sí, señor. Esta es la batalla de Tuyutla. Y el padre de él era más viejo que yo, mi hermano, todo eso. Sí. Justo y Luigi. ¿No usa zapatos nunca? No usaba zapatos. Antes lo tenía que usar los zapatos porque se me o se me pira, se pase los zapatos. Se ve ahí con el cuerpo por una vez. Tranquilo hay que hacer la vez. No entiendo. Yo ando tranquilo por hacer así de casi de calzo. Tranquilo ando. ¿No necesitas zapatos? No. Todo en pata. Y todo con las espuelas, como... Así se usaba. El pueblo de Paso de Patria está en la cabecera sur del Estero Bellaco, un humedal con muy pocos pasos transitables. Bellaquía a los caballos cuando entran en un barro que no puede caminar. Todas las tropas salieron por este camino para ir a la guerra. Era el único camino. En el invierno de 1866, sobre 20 kilómetros cuadrados de esteros, se libraron 5 batallas que definieron el curso de la guerra. José María Burgués. ¿Burgués? General José María Burgués. ¿Burgués? Le queda el pecho, la cabeza le han... Esa es la barba, me parece. Parece que esta es la barba. Esto así se cuida los monumentos de la guerra. Era el negro de ese lugar. Era paraguayo. Sí, ese es el paraguayo. Episodio del primero de línea de caballería argentina en el Estero Bellaco. 2 de mayo de 1866. 27.000 ahí, murieron 7.000 y quedaron 14.000 heridos. Quedó por eso los paraguayos, quedó muy débil en la guerra de eso. ¿Y esto tenés idea, esta formación así, esta montaña? No, ¿de qué época? Yo por ahí me empecé a entusiasmar y empecé a... Paso de Patria fue durante meses la base de los aliados y será también la nuestra por unos pocos días. Upa. Mira. Caballo. Dale. Siempre que no sea con montura, está bien. Este es el enterito. Pero esos están todos cortados porque... Se cortaba a propósito para la vuelta. ¿Listo de qué país era? De Bolivia. ¿Pero quién lo usaba? Usaban todos los... Acá en América. En América todo. Al ejército paraguayo lo vestía Francia. Ahí tiene el distintivo. París. Gente que vivía acá en Paraguay era muy rico. A nosotros nos vinieron a saquear prácticamente después de la guerra. Llevaron todo, llevaron mucho oro, llevaron muchas prendas. Según la historia, la guerra no era contra Paraguay, era contra el tirano Francisco Solano López. Tuyutí, mayo 24. Los batallones 4 y 6 de línea inician la batalla. A las 10 de la mañana comenzó el bombardeo. Sí. Aquí hubo aproximadamente, según la historia, 6 a 7.000 muertos en este lugar. En este mismo lugar, regada con la sangre de las gentes que combatieron seguramente por algunas causas, ¿verdad? Y la consecuencia es que de la sangre había llegado al Estero Bellaco de donde tomaban agua y se produjo el mal de cólera. Acá comenzó el mal de cólera. Y todo ese probablemente fue lo que pintó, yo para mí, esa parte.
¿Dónde está ese monte ahí alrededor, donde están los animalitos, era blancos que están ahí? Ahí fue la entrevista. Nuestro mariscal López le invitó a Mitre un cigarro para fumar. Le dijo, jamás fumo un cigarro de un enemigo. Mientras que Osorio, el brasilero, estaba en Estero Bellaco. ¿No fue? No. Él no asistió. Y el acuerdo de la Triple Alianza era un tratado que los tres tenían que decidir. Y jamás iba a llegar a un acuerdo si es que los tres no estaban. Faltando uno ya, no se podía llegar a un acuerdo. Una cláusula secreta en el tratado también estipulaba que ninguno de los ejércitos podía abandonar la contienda hasta que el presidente del Paraguay fuera derrocado. Y vos lo que tenés que hacer, mi hijo, es estudiar y sacar buenas notas y dedicarte a matemáticas si quieres saber. La matemática es que maneja el mundo. ¿La matemática o la economía? La matemática. La economía se maneja a base de matemáticas. No sé la nacionalidad. Lo que sí que él hizo los planos, que le voy a mostrar después. Darlis Pérez es un topógrafo que está haciendo cálculos para la construcción de una muralla de contención en Paso de Patria, afectada por las crecidas de los ríos Paraná y Paraguay. Este plano en coordenada UTM y coincide exactamente con los planos del Instituto Geográfico Militar. Bala. ¿Esto es una bala? Sí. Está mucha cantidad de bala. El agua de ríos y esteros remueve continuamente el suelo de la región, descubriendo armas y objetos del tiempo de la guerra. Para que te quede bien. ¿O cómo? O vestigios de los pequeños tesoros que la gente enterraba antes de abandonar sus casas, para evitar los abusos del ejército invasor. Pero la mayoría nunca volvió. Mi abuelita era de la guerra del 70. Y me contaba cuando vienen los caballos, dice, él es por los brasileños. Vienen los caballos diciendo un alto por el campo, parece que el cuervo. Y nosotros le largábamos una descarga, dos descargas, y después le entramos con lanzas. Los dientes nomás blancos, dice. En el fondo de su casa, el viejo Ábalos sigue cavando un pozo con la esperanza de encontrar algo algún día. Me dice, despertate y vamos allá. Y bueno, mientras cada noche en sueños, doña Aureliana espera al hombre que la guía hasta su tesoro. La otra. Y entonces me despertaba, Gaú, pero no me despierto. Y me lleva y me dice, este tesoro que está acá, este, mire, así se veía esas cosas brillosas que me mostraba él, el que venía junto a mí. Me dice, mire, este tesoro es para usted, pero sola. No traerle ninguna persona contigo. Conversábamos. Pero la profesora sospecha que estamos haciendo peligrosos. No sé. Usted me dijo ayer. Que piensa que estamos haciendo algo contra eso. No. A favor de los argentinos. No. Por eso me dijo, mejor bajan después, por eso me dijo. Sí. Qué mal. Este es el bombardeo de las tropas aliadas a este pueblo. Y esta es una imagen sobre la batalla de Estero Bellaco. Los libros antiguos, digamos así, los primeros libros traían más informaciones. Pero los libros que ahora vienen con esta cuestión de la reforma, que estamos en eso, es bastante pobre. ¿Qué pasó en Curupaytí? ¿Alguien sabe qué pasó en Curupaytí?
cual el ejército paraguayo tuvo una victoria. ¿Quién fue el mariscal Francisco Solano López? Fue el presidente de la República y estuvo al mando del ejército paraguayo. ¿Quién te contó? Principalmente mi abuelo y mi abuelo. Pero él sí, es que arreglada tenía que abandonar el país. Por eso no abandonó él. Todo lo bueno que tiene es que murió por su patria y por su bandera. ¿Murió por su patria o murió con su patria? Con su patria no, porque él le quedó. Al Paraguay trae un pedazo. ¿Es así o no es así? Por su patria él murió, no con su patria. Pero él dijo, muero con mi patria. Por mi patria. Con mi patria. Y entonces, si es que él murió con su patria, ¿qué nacionalidad íbamos a ser nosotros acá? Cuando Cándida terminaba de teñir a Laureano, llegaba el turno de Capullo, el falso dálmata que a Carlito se le ocurrió inventar después de ver la película de Walt Disney. Laureano parece un hombre extraterrestre. Y tampoco se sabe quién es lo que fundó Paso de Patria. ¿No? No se sabe. Todos los otros pueblos tienen su historia. Y este no tiene, al menos. Si es que se busca, puede ser que se encuentre en la historia. Puede ser. Ay. ¿Qué fue en there? What is? Paraguayan musket ball. Wow. And it's hit something. See, it's flat on the top. Impact. The monument around here. This monument behind us. See, and we were digging around here. Tony Pollard es un arqueólogo inglés, especialista en campos de batalla. Está haciendo relevamientos en distintos lugares del mundo para un proyecto de televisión. Well, hopefully where the positions of the troops were, where they were firing, what direction they were firing in, movement of the troops, where the artillery was. We should be able to use the painting, which is obviously being done from memory and maybe sketches at the time, but we can work out whether that ties in at all with the evidence in the ground, whether it's a true depiction of the battle as it happened, or whether there's a lot of imagination involved in it. You see that maybe the paintings have a lot of imagination in it. Possibly. He is an artist. Artists are famous for their imagination. And he has been fighting for one of the armies. Yeah. Obviously he's fighting for the Argentinians, so his feelings are going to be pro-Argentinian. So he's not an objective observer, I wouldn't say, if he's fighting for the Argentinians. His emotions are going to be with his side. Natural place, and he said that some people dig a very big hole there, 4 meters deep, looking for treasure. Looking for treasure. There is not any treasure here. They imagine things. Mm-hmm. But look, the thing he could guarantee is the animals couldn't be here. Uh-huh. All the animals in Boy. The just before the night, starting to run everywhere, casing. Wow. Esto no es un sol. ¿No es? No.
No, eso no es un zorro, es un perro. No, es un perro. No, no es un perro. ¿Sabes qué parece ese animal? Aguaraguazú. No es el aguaraguazú. No, no es tampoco el... Ese es un espíritu de alguien. No. Eso es un espíritu que... Pero muy alto es para ser zorro. Qué belleza. Qué bonito. Por favor. A la mañana siguiente salimos rumbo a las trincheras de Curupaití, el último sitio en el cual tomó bocetos y combatió Cándido López. Todas las guerras que registran la historia, algún motivo económico hubo o hay. Y el Paraguay, después del gobierno del doctor Francia, que gobernó casi, creo que yo, 40 años, dejó al Estado una enorme fortuna. Era uno de los países más ricos de Sudamérica. Es así que en el Paraguay se monta la primera locomotora de Sudamérica, la primera fundición de hierro en el Ucuí, en donde comenzaron a hacerse implementos agrícolas, arado, qué sé yo, otras herramientas, pala, machete, azada. Toda esa herramienta exportaba Inglaterra. Y el Paraguay le estaba haciendo ya una sombra a los productos ingleses. Y eso no cabría en la razón de ese momento, en tener que un país tan chico. Carlos Pérez consiguió que nos alojaran en la estancia de Donatis, cercana a las trincheras. Yo no creo que los argentinos nos hayan traicionado, porque es así que si hay, ustedes leen un poco la historia de los gauchos argentinos, ellos se interpusieron a esta guerra. Nadie quería, los argentinos no querían. Eso es lo que le dijo el mariscal López a General Mitre. Nosotros somos hermanos con los argentinos, no queremos. Déjenos solo los brasileros. Déjenos los brasileros solo y retírense ustedes, ¿eh? Nosotros para los brasileros es pan comido para nosotros. No se meta mi general en esta guerra. Lo ponemos nosotros que lo... Le vamos a aniquilar algo así. Lo dejamos a nosotros a los brasileros solo y nos arreglaremos. No, nos arreglaremos nosotros. Que en esa época Paraguay exportaba muchas cosas a los ingleses y los ingleses no le quería hacer intercambio. Vender herramienta, vender armas y vender un montón de cosas bien caro y llevar barato las mercaderías del Paraguay. Entonces los paraguayos no le aceptó eso. Carlos Antonio López le dijo, no, yo, si usted quiere lo que yo tengo, traiga la moneda o traiga la plata y yo le vendo. Pero yo, de lo que usted me vende, yo lo puedo hacer acá. Y eso fue la ofensa más fuerte que tuvieron los ingleses. Esto es el bombardeo de Curupaití. Este estaría visto en algún punto por acá. La primera línea de trinchera y la segunda línea de trinchera fuerte de fondo. Ellos hicieron, reforzaron esta trinchera. Esto sería el asalto de la tercera columna argentina a Curupaití. Esto es la columna donde venía marchando Cándido López. Uh-huh. Se cree que este sería el que está acostado, que es como que él se hizo a sí mismo, acostado al pie de un tronco, herido, convaleciente, herido en la mano. Sería visto más o menos así. Esto ya sería el lado paraguayo, que está imaginado, que se ve la trinchera paraguaya disparando. Entonces eso estaría visto desde algún lado, digamos, por acá. De por acá. Las pinturas de Cándido López sobre el asalto a Curupaití se suceden como en un relato cinematográfico. Seis. Técnicas operadoras de la pintura y de la fotografía en la crónica de los sucesos, siete, que surge años más tarde de cuando fueron pintadas. Ocho. Nueve. Y diez. Diez. Y después de la batalla. Once. Creo que es imposible
por la cantidad de vegetación que en este momento tenemos. No se ve nada. No hay acceso. Ve acá los mástiles. Esto lo puede ver acá en el detalle este, mire. Estos mástiles. Este sería el barco hundido. Te lo juramos a nuestro valor de escribir la página de gloria del honor, del honor, del honor. Terran. Otra vez, sí, así. Y ahí se engancha. Terran, terran, terran. Que entre cobras. Ahora es momento de. Este es el punto que no. Este es el riacho donde está el río Janeiro. Ya ahí no mata. Está seco ahora. ¿Para qué parte sería esta? Y esta es la parte. Vendría a ser la parte de la torre. La torreta, ya, la parte más alta. La torreta. El agua. En ese momento estaba a un nivel superior a esto. Posiblemente a este nivel de suelo que estamos parados en este momento. Veamos bien a la mitad, James. Este está en el medio del barco. Así que está por allá y está por acá. Más o menos tiene 40 metros allá. El hundimiento del mejor acorazado de la flota imperial fue un mal augur para los aliados, dispuestos a avanzar sobre Curupaití. También lo fueron las lluvias caídas en los últimos días del invierno, que demoraron el ataque y permitieron a los paraguayos reforzar sus trincheras. A las 7 de la mañana se moviliza la escuadra brasilera, se acerca a Curupaití. El comandante brasilero aseguró que en 2 horas iban a destrozar la trinchera de Curupaití. El plan de guerra era que cuando cesase el bombardeo, debería avanzar el ejército argentino y el ejército brasilero. Pero tal fue el error de que no destruye un solo punto de la trinchera de Curupaití. ¿Por qué? Y porque desconocía su trazado. Ese sector se ve los árboles, estos redondos que están en el cuadro de él. Son los típicos, solamente estas zonas hay estos árboles. El 22 de septiembre por la mañana, los oficiales argentinos se encontraban tomando mate, esperando la hora. Avanzando el ejército argentino para ir a Curupaití. A las 12 del mediodía, un barco de la flota imperial dio la señal de que la trinchera paraguaya había sido totalmente destruida. Todo esto yuyal que hay no existía en esa época. Los clarines y tambores de todos los cuerpos repitieron la orden y se lanzó el ataque. Cándido López marcha con su pelotón en la tercer columna argentina. Acá encontré la comida de la víbora. En guaraní, en Boirenbiú. Para que conozcan los que no conocen estos lugares. Es una frutita bien amarilla. ¿Se puede pasar? Lastimosamente no podemos estar en ese lugar porque está totalmente bajo agua en este momento. Está totalmente anegado y uno esperable que es imposible de transitar por ahí. Paró de bombardear a los brasileros con el barco porque creía que el paraguayo estaba todo muerto. Lo tiró más de 5.000 cañonazos. Y se veía todo humo, no se veía nada. General Díaz dio la orden de no tirar ni un tiro más a todos. Dejarlo que venga a los 7, 8 metros, 10 metros, recién, y cada uno que agarre su gente, a quién tirarlo, ¿viste? Asegurarlo, matarlo, lo que un tiro, un muerto. Porque los oficiales vestían sus uniformes de gala y eran el blanco buscado por los paraguayos. Estaban ya con poco bala. El culto por las apariencias vistosas se volvía fatal. Miles de soldados aliados avanzaron esa mañana contra un pelotón de fusilamiento. El vizconde de Tamandaré, comandante de la flota imperial, no logró identificar qué barco dio la señal para lanzar el ataque suicida y fue relevado de su cargo por el emperador del Brasil.
Cándido López es herido en su mano derecha por una munición de metralla cuando intentaba pasar la primera línea de trincheras. La línea de defensa paraguaya era infranqueable y apenas sufrió bajas. Fue su victoria más grande y la última. Antes de que cayera el sol, Mitre ordena la retirada de las fuerzas aliadas. Solo falta el último cuadro, el único que el pintor no vio con sus propios ojos. El de después de la batalla. Cuando un pelotón de soldados paraguayos se encargó de capturar prisioneros y de obtener de los muertos sus armas, sus ropas, las libras esterlinas que acababan de recibir como pago y las galletas que llevaban como almuerzo. El sitio impuesto por las fuerzas aliadas y la extensión de la guerra ya estaban terminando con todas las reservas de comida y medicamentos. Cándido López consigue regresar herido al campamento argentino. Ahí le amputan su mano derecha. El médico que hace la operación se lamenta creyendo que termina con la carrera de un pintor. Gana Brasil el Mundial y los paraguayos salen a festejar más que los brasileños. Sí. Los quieren más. Pero si juega un partido, bueno, Argentina, el concepto, que sigue la Argentina, por ejemplo. Si me permite, sin ofender, el concepto que tenemos de los paraguayos, de, no de los argentinos, de los porteños, bueno, que bien. Son muy creídos y siempre nos han hecho de menos. La gangrena avanza y Cándido López es enviado de regreso a Buenos Aires, donde le amputan todo su brazo derecho. Una vez que terminamos el recorrido marcado por los cuadros, parte del equipo se volvió a Buenos Aires para empezar otros trabajos. Pero Marcelo, el cameraman, me dejó su cámara. Cirilo Batalla se quedó en Humaitá, el pueblo en donde nació. Ese piso, yo cuando compré, vinimos con la dueña, me abrió la puerta y casi caímos ahí. Supuestamente habían sacado un tesoro de ahí. Y aquí hay un pequeño museo. Todos los más importantes los tengo todos guardados. Estos son balas de metralla. Esto tenía un tejido y una tapa de acá. Y se tiraba esto cuando se salía del cañón. Se paraba como como una escopeta. Entonces, una perdigonada. Exacto. Y entonces ahí, donde se... Una munición de metralla le destrozó la mano derecha. Muchas cosas lo tengo... Pero comenzó a educar su mano izquierda y un año más tarde le envió de regalo al médico que lo atendió después de la batalla su primer cuadro hecho con esa mano. Luego comenzó a pasar al óleo, uno a uno, los bocetos que había tomado durante la campaña. Esta es otra casa. Acá se ve el cimiento, la habitación, los pisos. Y esto quedó así después de la guerra.
Acá hay un cimiento y una pared. Y acá el piso, este era una habitación probablemente. Viene acá. Todo esto lo puede ver. Acá está otra pared. Y mi bisabuelo vino a Buenos Aires, de Buenos Aires a Corrientes, y mi abuelo después nace ahí y viene para acá en Paraguay después de la guerra. Terminó, se casó con Mercedes Moza y ella tuvo la guerra. Ella era muy jovencita cuando terminó la guerra. Era la hermana del coronel Moza y bueno, era oriunda de Humaitá. Y volvieron a los 3 años y medio a Humaitá de Cerro Corá, recorrió toda la guerra. Y ella me contaba cosas de la guerra cuando ella era viejita, tenía más de 80 años. Y ella me contaba así cuando yo era chiquito. Que ella era muy rico y perdió toda la guerra. Me decía, teníamos muchos animales, estancia, teníamos casa y perdimos toda la guerra. Y tenemos que empezar de nuevo. Todo eso me comentaba. Parte autografiada del general Cámara, donde cuenta el asesinato del mariscal López. ¿Y qué dice? No lo entiendo mucho porque está muy... Creo que está en portugués este. Había 5 buques que continuamente todos los días le bombardeaban. Y al uno pegaban la iglesia. Por supuesto. Los paraguayos se planificaron para hacerlo creer a los enemigos que estaba festejando el cumpleaños del mariscal para salir a la noche. Entonces, 2 o 3 días antes empezaron a tocar toda la noche música para tapar los ruidos, que no se escuche ruido de remo y de barco. Y después el otro día le llamó mucho la atención al comandante brasilero que no había más ruido. Entonces mandó una comisión a inspeccionar qué pasaba y se había ido toda la noche. Nunca escuché bien las cosas que Batalla contaba. Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero una vez leí que la palabra justa, en el momento preciso, vale más que 1000 imágenes. Me recomendó tomar un micro a la ciudad de Pilar y visitar a los Contreras. Se los llevaban a Alemania, fue un decomiso, una jueza muy valiente. Una familia de biólogos correntinos radicados en Paraguay hace muchos años que tienen la biblioteca más grande de la zona. Van a sacar del monte. Tiene una biblioteca. No sé nada. Hubo figuras como fue, por ejemplo, Richard Burton, el famoso explorador inglés, el descubridor de la fuente del Nilo, que estuvo como periodista y como veedor. Hay fotos de él de anciano, su rostro curtido de cicatrices, lanzados o recibidos en África. Es duro para los argentinos, a veces, Burton, porque en algún caso dice que en la presidencia de la República Argentina él vio los sillones y los cortinados que habían sido saqueados al Palacio Presidencial en Asunción. Ya hubo cerca de 2000 ingleses trabajando acá. Paraguay trajo una cantidad de extranjeros de todas las profesiones para que enseñaran y lo que buscaba era el autoabastecimiento en todo sentido, al punto que en un lugar... Mientras Paraguay intentaba un desarrollo independiente, aislado de la guerra civil en las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Argentina todavía no existía como república. La Argentina no era la Argentina, era Buenos Aires. 3 años antes de que estalle la guerra, la Confederación, con sede en Paraná, acuerda con los porteños una nueva constitución nacional que establece a Buenos Aires como capital. La capital argentina fue Paraná hasta 1860. A los 6 meses que Bartolomé Mitre asume como primer presidente de la República Argentina, un ex general de su plana mayor, el caudillo oriental Venancio Flores, desembarca en Uruguay con el fin de derrocar al gobierno electo 2 años antes. La flota imperial brasileña apoya la acción de Flores y bombardea la ciudad de Paysandú, defendida por generales leales al gobierno de Montevideo, quienes una vez rendidos son fusilados.
sea más amplio y más... A punto de ser derrocado, el gobierno de Uruguay solicita por vías diplomáticas la intervención del Paraguay, último garante en los acuerdos de autonomía y libre navegación en la Cuenca del Plata. Pero cuando Solano López desafía a Mitre y avanza sobre la provincia de Corrientes, la Triple Alianza ya estaba formada y la guerra al tirano invasor se transforma en la excusa perfecta para concretar el bautismo de fuego del ejército argentino. Muy poco, el general Caballero, que... Una vez recuperados de la derrota en Curupaití y con crédito externo para la compra de nuevo equipamiento, los ejércitos del Imperio del Brasil y de la República Argentina continúan su marcha sobre el territorio paraguayo. Todo pueblo, cuando es ocupado, ya desaparece la capacidad de los mandantes para movilizar a la gente. Si la gente se moviliza, es una movilización tan fuertemente popular y sentida por la gente como las que refleja Goya, por ejemplo, en la rebelión española contra la ocupación. Lejos de la mirada del teniente Cándido López. Era tan fuerte la tenencia argentina de tierras en Paraguay que había una asociación de propietarios argentinos de tierras paraguayas. En 1912, con Estanislao Ceballos, entre otros, con un drago pariente de los Mitre, editan un mapa del Paraguay donde tratan de reivindicar su situación de propietarios y sus derechos de propietarios que ellos consideran inobjetables. Hasta acá. O sea que es este trozo del Paraguay. Con rojo están marcadas las fracciones en manos de argentinos del Chaco Boreal, del Chaco Paraguayo. Frankenheim, Cuquilum, Nelson, Eloy Palacio, o sea, Bouvier. Los Bouvier tienen en Formosa también actualmente. El Banco Francés, Casado, Sociedad Anónima. Ahora, las tierras de esto valiosas fueron estas franjas, porque en estas franjas se montaron los puertos donde se producía tanino, que fue una materia de exportación de enorme valor, y se hicieron fortunas tan grandes como la de los Casados, los Pinasco, por ejemplo. Devoto, los Devotos, Villa Devoto mismo, es de viejas familias porteñas. Acá dice, del total del Chaco paraguayo, las 3/4 partes pertenecen a compañías capitalistas argentinos. Este es uno de los resultados de la guerra. No imprimimos las cosas, la guerra no fue hecha para lograr esto, sino que esto es una cosa ulterior. Años después de regresar del frente, Cándido López se reencuentra en una zapatería con Emilia Magallanes, la hija del terrateniente que había conocido antes de ir a la guerra. Su esposo había muerto en la epidemia de fiebre amarilla y se encontraba sola, con su pequeña hija, Sara. Cándido y Emilia se casan 3 meses más tarde, un 22 de septiembre, en el aniversario de la batalla de Curupaití. La guerra acompañó a Cándido López hasta el fin de sus días. Sentí que tenía que continuar el viaje hasta el fin de la guerra. Este era de así para vagón de tren. Este clavo que indica que era de la época. Antes de la guerra, ese se fabricó.
el agua venía, digamos, que represada de más arriba. Alejandra Peña es una museóloga que participó en la reconstrucción de las ruinas de la fundición de Ibicuí, hecha en base a planos originales de la época. Activaba un enorme fuelle que estaba colocado en este lugar. Entonces lo que hacía era calentar la tolva, que se llama... ¿Y esta rampa? Por esa rampa subían las personas con carretillas con el material que se iba a ser arrojada a la tolva. Aquí lo vemos enseguida. Y ese material todavía es original. Y las tejas son justamente algunas, las más antiguas, vienen de Inglaterra, pero eran refractarias, material refractario. Pero después descubrieron que en este mismo lugar había muy buen sílice, muy buenos elementos, feldespatos, elementos que ayudaban a preparar unas tejas fantásticas, refractarias. Entonces, ya la tolva que se aprecia ya está hecha ya con objetos ya del lugar, o sea, con materiales locales. Paraguay no tenía deuda externa, no le estaba comprando, por lo menos endeudándose con Inglaterra, estaba haciendo como la suya, contrataba a los técnicos ingleses, le pagaba en efectivo y ya está, no había endeudamiento, no había préstamo internacional para endeudarse a futuro. El cañón cristiano fue una de las últimas piezas que se fundió en Ibicuí, hecho con campanas de bronce sacadas de las iglesias cuando el bloqueo impuesto por los aliados impedía la llegada de armamento para reforzar las defensas paraguayas. Un caso muy extraño es este lugar, por ejemplo. Si ustedes imaginan el poderío que significaba y el potencial económico que podía significar mismo para la persona, para el nuevo dueño, digamos, el nuevo amo que viene a este lugar y se apodera. Sin embargo, lo primero que hicieron fue destruirlo. Y la rueda principal lo llenan de arena y la hacen funcionar con arena para que reviente. El 1 de enero de 1869, casi 4 años después de comenzada la guerra, los aliados llegan a las afueras de Asunción. La ciudad estaba vacía. La capital había sido trasladada ante la inminencia de un desembarco enemigo. Muebles, ropas, alhajas, cortinados, recuerdos familiares, cruces de los cementerios, cristos arrancados de las iglesias. Todo fue saqueado por las fuerzas brasileñas que entraron en la ciudad. Sí, huyó de un pozo allá adentro. Él supuestamente me decía que... Solo quedaron a salvo los pequeños tesoros que la gente enterró antes de abandonar sus casas. A los 60 ya es una... ¿Qué sucede? El accidente allá. El niño no le da mucho techo, el otro le dio favores. El otro esposo lo niño no. Ah, pues vea allá la otra, porque ya tu país deja de ser, pues estaba como se ahí. Sí, acá. Sí, hace obrero lloré, socorro, que allá había pedido que la hija no la bombero cuau. Ah, oye, pues imagina, oye, y digo, y la manada. ¿Y estaban cerca ya? Sí. ¿Cómo sabes? Ya pico, pero yo hoy en esa PMT de... Tira, sí. La necesidad, la ambición o el sueño de encontrar algún tesoro enterrado sigue sumando nombres a la lista de víctimas de una guerra que concluyó hace más de 100 años. Uno, dos, tres. Cándido y Emilia dejan la ciudad y se mudan a un campo de los Magallanes con sus 6 hijos. Adolfo me contó que su padre le contaba que Cándido pasaba todo el día pintando cuadros de la guerra en su pequeño taller.
Sus hijos no podían entrar y lo espiaban a través de la puerta entrecerrada. ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me impresiona mucho el hecho de que hubiera niños peleando. De 8, 9 y 10 años, y de 12 años, que se ponían barba postiza, y como ya no tenían ni fusiles, no tenían lanzas, entonces ellos hacían su lanza con puntas de cuchillo para luchar contra los adversarios, contra el enemigo. ¿Cómo habría bocetado una batalla en la que los soldados enemigos eran niños? Más o menos en aquel campo raso donde ustedes ven ahí, el conde Deu ordenó que se prendiera fuego al pajonal de Acostañú, donde murieron todos los niños que habían quedado vivos. Entre el arroyo Yucurí y el arroyo Piribebuy está la cruz que había hecho poner el presidente Cirilo Antonio Rivarola. ¿En homenaje a los niños? En homenaje a los brasileros. ¿Cómo a los brasileros? Y él hizo poner en homenaje a los brasileros. Él era el primer presidente paraguayo que había subido en tiempo de la ocupación, año 1869. ¿Pero él era acá, vivía en Paraguay? Era paraguayo, pero había venido con la Legión Paraguaya. Con la Legión Paraguaya. Cándido López y su familia viven al borde de la miseria, pero el Manco de Curupaití solo está dispuesto a vender sus cuadros al Estado argentino, como testimonio de la historia. 40 y el de 360. ¿Estamos? Cerrado. Trato hecho. Why did I come back now? Yeah. Because my father read the book that I wrote. With great pride. With great pride. And was interested in Paraguay. Wow. Cándido López. With the picture of Cándido López. Yeah. But he never got this far. He never came to Piribebuy. Why are you here? Well, because actually we went, we did all the way up. He did all the campaign. Mm-hmm. With the Argentinian army. Mm-hmm. And, well, but when he lost his hand, mm-hmm. you know that story? Yeah, I heard it. And are you going to set a court? Elisa Lynch fue una mujer irlandesa que Solano López conoció en la corte de Napoleón III y se convertiría en madre de cuatro de sus hijos. Jean Rhys es una escritora inglesa autora de una novela basada en la historia de su vida. And this is the Mariscal with Panchito, who is his eldest son by Eliza Lynch. And they re-established it in Chapel Bay and started turning out cannon again. But they didn't have time to rearm the Paraguayan army before the Brazilian War. Yo recuerdo de los combatientes que volvieron de la guerra, que tenía su pequeño mujer. Yo tengo mi bisabuelo que se llevó en la guerra grande. Varias son las gente que han venido, pero hay por ejemplo, en ese, yo recuerdo que una oportunidad vino una francesa. Pero resulta que también aquí la gente, las autoridades del pueblo no quiere que se cuente.
¿Por qué? No, porque no quiere que se sepa lo que pasó en Vivir. ¿Por qué? Sí. Después me dio una oportunidad, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el Inadel, el militar que está acá, y también las autoridades de Don Melicio. Usted sabe demasiado bien la historia de la guerra del 70, porque yo tengo algunos libros, por ejemplo, escritos en España mismo, después de la guerra. Y tengo algunos libros por las historias contemporáneas del Paraguay, lo tengo de un libro, entonces, muchas. Y conviene cuando hay una visita que no le cuenten nada, dice. Que mejor, dice, porque es de balde que se cuente a la gente, dice. Van y algunos aprovechan y dicen más y dicen menos y demás cosas, entonces no conviene contar, dice. Peribebuy fue defendido por residentas, las mujeres que acompañaban al ejército del Paraguay, a sus maridos, a sus hijos, las que sembraban los campos en la vanguardia, cocinaban para los soldados y comenzaron a empuñar sus armas a medida que estos iban desapareciendo. And at the end of the day, a child killed the Brazilian general. And in reprisal, the Brazilians surrounded the hospital and burnt it, locked it, and burnt about 600 people to death. And because the army had had to leave here so rapidly, they left behind the whole of the state archive. They left behind an enormous amount of treasure. They left behind documents which charted the making of Paraguay since 1542, since right at the beginning of the nation. And they're lost. They were burnt. They were used to make bonfires. They were used to keep the people warm. They were used to grill their meat. And 300 years of history, documentary history, was lost in one night. En 1885, Cándido López expone los primeros 29 cuadros sobre la guerra que había llegado a completar. Las críticas fueron crueles. No está mal por ser la obra de un manco. Si uno contempla los cuadros desde lejos, no se sienten tanto sus defectos. ¿Por qué pintó la tierra roja? Porque en Paraguay la tierra es roja. Algunas de las escenas las pintó más de una vez. Primero con una perspectiva de lente angular, poniéndose más cerca de los personajes. Algunos años después, desde un punto de vista más lejano. The construction is very, very light for the size of the ship. A vessel like this would never have been intended to go to sea. I think there's a wasp's nest in here. There's something fairly active, isn't there? There's a wasp's nest there. There's a wasp's nest. What is it? Wasps. Wasps. I don't understand. These, a wasp's nest. These insects, these biting creatures. Yeah. Do you think the United Kingdom has any direct interest in this war? No direct interest. Commercial interest, perhaps? A vague commercial interest, but nothing more than that. I mean, I've heard during the few times that I've been in Paraguay and when I've been reading books about the Paraguayan War written by South American historians, I was amazed and amused that several of them start off by stating as an absolute fact, an objective fact, the War of the Triple Alliance was provoked by or financed by England. Imperialism and commerce are two very different things. You think so? Yeah. And of course, the commercial countries which have goods to export have a great interest in making sure that the markets are there. To this extent, that's not imperialism. That's simply commercial nous. That's commercial drive.
look, I think that Paraguay sooner or later would have had to change, because every other country in the world, in the developed and developing world, was becoming more sophisticated in its financial arrangements. And if you want to have international commerce, you have to have international finance. And Paraguay was very proud of the fact that she had no foreign debts, which of course is a good thing. But if you have no foreign debts, it also means that you have no foreign credit. You have no existing arrangements. But they didn't need it. But during the war, they definitely needed it. If before the war, Solano López had spent the same amount of time consolidating relationships with foreign banks and foreign governments that he spent on consolidating his arms in Paraguay, then I think the war would have taken a very different course. Si Paraguay no hubiera intentado ser autosuficiente, tal vez la guerra ni siquiera hubiera existido. Want to sell the paintings of the war to any private collectionist, and the Argentine state, they didn't want to buy them. So he had to start to paint these still natures to gain some money, because they didn't have money to live with his family. They had like 10 kids. But he signed as Paul, his name twisted around. Es la estatua del mariscal. ¿Y por qué está ahí tirada? Y demasiado pesado ahí, yo no pude. Cerca del final, el mariscal mandó fusilar a algunos de sus mejores lugartenientes, sospechados por cualquier motivo, acusados de manera injusta, a los que pelearon grandes batallas, a los que seguían acompañándolo a un destino evidente, a los que integraban una caravana en la que su propia madre y sus hermanas viajaban encerradas en jaulas, acusadas de querer traicionarlo, a su propio hermano, que cayó al borde del camino, muerto por el hambre al que la guerra había condenado a todos. Pero a él le dijeron si se rinde, pa. Y papá me dijo que el Panchito López dijo que prefería morir en vez de antes de rendirse. ¿Y vos te hubieras rendido? Sí. No, yo no. ¿Por qué no? Porque los paraguayos jamás se tienen que rendir. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cómo le va? Todo tranquilo. ¿Te va a cobrar ahora por ese reportaje? Ah, la pinta. Aquí. Poco hay, un poco de Urupaí, Irapitá, eso. Pero es difícil ya la madera. Es un poco escaso ya está, ¿verdad? Finalmente, el Estado argentino compró los cuadros sobre la campaña del Paraguay para exponerlos por un tiempo en el Ministerio de Guerra. Luego fueron guardados en los depósitos del Museo Histórico Nacional. La paga alcanzó para que el pintor compre una casa en las afueras de Buenos Aires, donde mudarse con su mujer y sus 12 hijos. Parecen almas ya, todo está tirado. Cándido López establece su taller en el cuartel de inválidos, donde pintará sus últimos cuadros. Buenas.
¿El hotel turismo dónde es, señor? El hotel turismo. Pedro Juan Caballero, Puerto Libre, frontera con el Brasil. Nuestra última parada antes de llegar a Cerro Corá, el sitio donde los aliados finalmente alcanzaron a López y su fantasmal caravana. Da minha direita está o Paraguai e à minha esquerda está o Brasil. Quem foi para a frente da guerra no Brasil foram os negros, os indígenas, os escravos, principalmente os escravos, e que, na verdade, a pátria não era deles, o Brasil. Então, eles não tinham nem razão para lutar. Ou eles foram para a guerra com uma esperança, né, de conseguir terra pós-guerra. Então, quem fosse lutar, havia uma promessa do imperador que depois seria libertado e ganharia terra. Então, eles não estavam brigando ou lutando contra uma nação. Eles estavam lutando em favor deles próprios, o que é muito diferente do povo paraguaio. Eles tinham um amor muito grande pela terra. Eles trabalhavam a terra, eles tinham a terra, a propriedade. E havia um governo que, desde o início, deu toda a assistência para que a terra fosse trabalhada. Se a gente for olhar com o coração, a gente vai dizer que foi a Guerra da Vergonha Nacional, onde três países se uniram para destruir um pequeno país que, se hoje não fosse destruído pela Tríplice Aliança, seria hoje o sustentáculo da América. Maria Estela Rocha e Maria Aparecida de Almeida são duas professoras de Ponta Porá que decidiram utilizar em suas classes manuales de história diferentes a los que habitualmente usavam. Este es el lugar donde murió el mariscal, en la orilla del Aquidabandigui, que es un arroyo. Con la muerte del mariscal terminó la guerra contra la Triple Alianza que tuvo el Paraguay contra tres países que eran Argentina, Brasil y Uruguay. Esa guerra comenzó en el año 1865 y terminó justamente acá en Cerro Corá, en el año, el 1 de marzo de 1870. En este lugar le pidieron rendición al mariscal López, el coronel Cámaras, que era el comandante del ejército brasilero, y él no se quiso rendir, entonces no había otra alternativa que matarle. Acá pronunció su frase: "Muero con mi patria". Después de haberlo matado, los soldados brasileros se abalanzaron encima del cadáver del mariscal, cortándole las orejas, los dedos, mutilándolo antes de que le entregaran a la compañera durante toda la guerra, que fue Alicia Lin. No se sabe, hasta ahora no se sabe por qué se refugió en esta parte el mariscal y su ejército. Exactamente no se sabe. Hay mucha teoría. En el transcurso de los 5 años de guerra, la deuda externa de los tres países aliados se multiplicó en millones de libras esterlinas. El Paraguay, a su vez, se vio obligado a pedir crédito a bancos ingleses para indemnizar a los países vencedores,
que en el caso del Imperio del Brasil y de la República Argentina también se anexaron grandes porciones de su territorio como parte de pago. El gobierno de legionarios instalado en Asunción prohibió el uso del idioma guaraní en todo el territorio del Paraguay. El decreto continuó vigente hasta el año 1992, cuando un censo reveló que lo hablaba el 90% de la población. Buenos Aires, ciudad de torres enanas. Fin del viaje. Espera que me perdí acá. El panteón de los guerreros paraguay. Al fondo, señor. Acá. Gracias. Ahí está. Cándido López llegó a pintar 59 de los 90 bocetos que realizó durante la campaña. Murió en Buenos Aires a los 62 años, el 31 de diciembre de 1902. ¿De qué murió? El corazón. Al terminar la exposición temporal por el centenario de su muerte, los cuadros de la guerra vuelven al depósito del Museo Histórico Nacional, donde estuvieron guardados durante décadas. Y me pregunto a mí mismo, ¿es la guerra? No sé si es la guerra. Hay un montón de gente, pequeña gente que parecen hormiguitas, pero esta gente pueden no ser soldados, pueden ser obreros de una represa, de un nudo carretero, de una obra pública. Son pequeña gente que van trabajando en una obra superior, una obra común, una obra solidaria, como significa un conjunto de personas. No es un conjunto anárquico, no son chicos que van de picnic, van organizadamente hacia algo. Pero pueden ser otra cosa que no sea la guerra. Desgraciadamente, es la guerra. Los uniformes tienen los botones pintados. Pero los soldados no tienen boca. Ni ojos. Solo los muertos ven el fin de la guerra. 32.